Hola chicos, bienvenidos a STR y en este video voy a restaurar este iPhone 6. Este iPhone 6 me vino con todo y su caja. Como pueden ver, la pantalla está completamente destrozada, el cristal está hecho pedazos. Todavía se puede ver imagen, pero pues la pantalla está totalmente destrozada y es peligroso porque sí está filoso. Entonces voy a cambiar eso lo más rápido que pueda. Me vino con la caja y la caja venía en buen estado, pero sucia. Tenía como algo de plastilina negro. No lo quise ni tocar, entonces empecé a limpiarlo con alcohol. Pero viendo el teléfono, estoy viendo que el chasis está bien, o sea, no se ve golpeado. Vino con su carcasa de los audífonos y también el bloque de carga. No vino con cables, pero está bien. La caja se ve bien, le digo, nada más que está muy sucia. Entonces voy a proceder a limpiarlo. Ya viendo la caja así toda limpia, estoy viendo que está en excelente estado, simplemente estaba sucia y la caja está prácticamente como nueva. Ahora voy a proceder con el teléfono, ¿ok? Entonces vamos a proceder a apagarlo y como siempre vamos a quitarle los dos tornillos de abajo, son tornillos de estrella, esos son clásicos, están en cualquier iPhone. Entonces vamos a proceder a abrir la pantalla. Mientras tanto también voy a tener mucho cuidado con el botón, porque está pues arribita está el cable del botón, ¿no? Ahora vemos que está muy sucio el teléfono por adentro. O sea, siento que no lo han abierto porque no hay huellas, pero aún así como no tiene ninguna pegatina como los tiene el iPhone 6S en adelante, está totalmente lleno de polvo adentro. O sea, toco la batería, toco las piezas y me sale un montón de polvo. Yo creo que la persona que tenía este teléfono antiguamente pues trabajaba en la construcción quizás o algún trabajo de construcción porque todo el teléfono estaba lleno de polvo. Entonces pues procedí a limpiarlo un poco solamente para que pueda desarmarlo y voy a proceder a limpiar todo internamente, ¿no? Pero primero vamos a quitar esta batería para que deje de dar corriente a la tarjeta lógica del teléfono. Y después vamos a proceder a quitar la pantalla. Ya que habiendo desconectado la batería y también quitando la pantalla, voy a proceder a limpiarlo un poco más con el cepillo. Y sí le quité mucha tierra, o sea, era impresionante la cantidad de polvo que tenía dentro. Ahora el dispositivo se ve mucho mejor y pues solamente pues voy a limpiarlo así. Ese era mi plan al principio, pero pude verlo. La verdad, voy a limpiarlo un poco mejor después. Ahora vamos a proceder a quitar el botón de home. Acuérdense que el botón de home está emparejado con la tarjeta lógica. Eso significa que aunque le pongas otro botón de otro iPhone original, el Touch ID o el reconocimiento de huellas no va a funcionar. Entonces hay que tener cuidado con este botón. Sinceramente, estos botones del iPhone 6 y 6S son los más fáciles de retirar porque es un poco de pegamento lo que tiene. Y la conexión es mucho más sencilla que los iPhone 7 y 8. Así que quitando esto, podemos ver que está igual, completamente lleno de tierra y polvo. Entonces voy a proceder a también a limpiar el botón de home. Y está
muy, muy asqueroso. Voy a quitarle esta pequeña goma que voy a reemplazarla cuando la ponga en la nueva pantalla. Pero miren nada más la cantidad de tierra, o sea, pegada que tenía en el contorno del botón. O sea, era impresionante la cantidad. Bueno, ya que vieron la porquería que le quité el botón, miren nada más qué reluciente está el botón, está limpio ahora. Ahora, este iPhone 6 a mí me lo habían regalado hace más o menos 6 meses. El teléfono está bloqueado, su tía no se acordaba de la cuenta de iCloud, así que voy a usar pues la pantalla para ponerlo en el otro iPhone, pero también, oh sorpresa, el iPhone tenía una batería nueva de iFixit, entonces la probé y tenía el 100% de capacidad, o sea, estaba nueva la batería, entonces dije, wow, ok, no planeo cambiar la batería, pero ahora como voy a cambiar la batería, gracias a eso voy a poder limpiarlo un poco mejor. Lo bueno era es que el polvo, ya checándolo más determinadamente, el polvo estaba todo por encima del teléfono, o sea, por encima de la tarjeta lógica, de la bocina, de la batería. No tanto ya entre la tarjeta lógica ni nada de eso. Eso fue lo bueno. Entonces no tuve que hacer mucho ahí. Pero sí, voy a cambiar la batería. El teléfono va a ser una batería nueva y una pantalla pues original y prácticamente nueva. Así que pues bueno, vamos a empezar. Estoy quitando el vibrador del teléfono porque se me hace mucho más accesible poder quitar el pegamento que tiene estas baterías. Es lo que más odio de esto porque es un castre enorme poder quitar estas pegatinas, incluso en los nuevos iPhones también. O sea, esto ya es viejo. O sea, desde el iPhone 5 más o menos, el iPhone 5 más o menos tenía estas pegatinas horribles porque no tienen acceso. Yo estoy pegando esta pegatina aquí, pero simplemente es una y grande y ya conozco estas pegatinas. No pegan tan duro, o sea, lo sostienen la batería, que es lo que se necesita, pero no la tienen pegada como para nunca quitarla. Entonces por eso puse yo esa pegatina ahí. Es lo más castroso, ¿no? Entonces ahora ya puedo volver a poner el vibrador. Dato curioso, tiene casi el mismo, como la misma forma del Taptic Engine. Entonces yo creo que Apple ya desde el iPhone 6 querían hacer el Taptic Engine. Lamentablemente pues no salió hasta el iPhone 6S. Pero aún así está bien, ¿no? Bueno, volví a desconectar la batería para que no le siguiera pasando corriente a la tarjeta lógica. Ahora voy a reemplazar la goma para el botón. Ustedes se preguntarán qué es esta goma. Bueno, lo que hace esta goma es que se pega en la pantalla. Entonces, sí va a estar atornillado el botón, no se va a mover, pero hace que el botón se sienta como más premium. Porque si lo pones así es como si fuera un botón flojo, o sea, se movería de un lado a un lado con el dedo. Sin embargo, con esta pegatina pues no se va a mover. Y el pegamento no es tan duro, pero tampoco no es, o sea, no vas a poder quitarlo porque tiene también la placa trasera en el botón. Aquí, como pueden ver, pues ya lo pegué y voy a pegarlo en la pantalla. ¿Ok? Y ya después lo conecto y le pongo su placa de metal. Es totalmente seguro, claro que sí, o sea, no pasa nada y además ayuda para que el polvo pues no entre mucho adentro del dispositivo por medio del botón. We'll be right back.
Ya aquí con la pantalla ya terminada, ya empezaré a ensamblarla con el teléfono para poder checarlas y checar que todo esté funcionando y también el botón de home. Ya después es dejar cargar el teléfono por algunos minutos porque tenía la batería descargada. Estaba tratando de checar la salud de la batería, pero no me acordaba, más bien no me di cuenta que estaba todavía en iOS 11 y en iOS 11 no estaba su opción para el iPhone 6. Salió ya después con iOS 12, así que voy a tener que actualizarlo para checar que la batería esté bien. Ya habiendo puesto sus últimas placas de metal para asegurar los conectores, voy a proceder a limpiarlo una última vez con alcohol para borrar cualquier huella y poder hacer un trabajo más profesional. Entonces voy a terminar de limpiarlo y por fin sellar el teléfono. Y este es el resultado final. El iPhone 6 se ve prácticamente como nuevo, tiene una pantalla original, batería nueva, funciona de maravilla, todavía se puede descargar aplicaciones a pesar de que está en iOS 12. A la fecha de hacer este video, el último sistema operativo es iOS 15, pero a pesar de todo, iOS 12 se mantiene muy bien, está muy bien optimizado para el iPhone 6 y con la batería que tiene, pues funciona muy bien, la verdad. He estado usando aplicaciones, he estado usando otras cosas, pero, o sea, no normal. No, tampoco no puedo exigirle mucho porque es un iPhone de 7 años. Entonces, funciona bastante bien para ver YouTube, para escuchar música, redes sociales. Pero en sí, o sea, el teléfono quedó de maravilla a pesar de cómo está todo. Bueno, chicos, pues muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Hasta luego.